¡Ey! ¿Qué pasa, peña? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Estamos de vuelta con Alundra. Un día más viendo aquí el opening. Vale. Continuar. Vale, si mal no recuerdo, en el capítulo anterior, la vez anterior, la última vez que jugamos, nos habíamos quedado que teníamos que ir al sueño de Gil, o el sueño de Giles, no me acuerdo a cuál, cómo se llamaba, para lo que era continuar con la historia, básicamente, porque se va a morir. Por lo que ya podemos ver a Jess haciendo otro arma. Así que eso, hacía tiempo que no teníamos a Lundra. Hacía tiempecito, pero bueno, no pasa nada. Diré, si no tendría que ser hoy en Paper Mario, yo os diré, sí, pero habrá mañana. Porque al parecer ha surgido una cosita con Miguel y no puede hoy, así que mañana lo haremos. Yo hoy estaba dudando entre que si hacer Digimon o qué hacer. Pero claro, en Digimon he aprendido a usar la granja, ya he aprendido a usar la granja, ya evolucioné algunas cosas. He aprendido ya lo que es el modo de entrenamiento y eso, así que... Ahora que tengo dos granjas se puede hacer ya pruebas y eso. Y he pues dejado lo que es algunos Digimon entrenando. No ahora mismo, porque si no, si no la streamería más petado. Y por eso, pues el martes, el lunes que viene, pues veremos todo lo que he hecho y todo lo que podría hacer y avanzar más en la Pokédex. Y en Pokémon, pues el viernes supongo que lo acabaremos. A ver cómo... A ver cómo va. Ahora, le cuesta muchísimo arrancar. Sí, lo mismo. Le cuesta muchísimo cargar, creo que es este, ¿no? Sí, la salvación de Giles. Cuadra X. Así que este juego utiliza diferentes controles y patrones. Es decir, tiene la X, el cuadrado y creo que hasta el círculo sirve para aceptar cancelar. Pero claro, es que vale, aquí hay una cosa curiosa. Y es que antes PlayStation, por cierto, tenía los controles cambiados. Es decir, la X cancelar, el círculo aceptar. Pero quiso ponerse al mismo nivel de Xbox y dijo, vale, pues ahora la X es aceptar y el círculo es, pues, cancelar. Vale, no sé por qué no tengo la espada equipada. Equípate la espada. Me faltan aquí algún otro objeto de curación. Eso sí que es verdad que vendría bien. Ah, es verdad que gasté la magia de fuego, pero no, todavía no sé cómo... Uy. Quita. No sé cómo se duerme, es decir, tiene que haber alguna forma de dormir, pero no sé cómo. No. Es que eso no es, claramente. No, aquí no. 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 Es que la cama no me deja... Vale, la cama no me deja atacar a per se. Igual me tengo que quitar... ¿Puedo dejarme la mano...? No, no puedo dejarme la mano vacía. La bomba sí. No sé de cómo se... Igual esa no es mi cama. ¿Te imaginas que llevo durmiendo en la cama equivocada? Que era esta. No, no tiene sentido porque ahí está el libro para guardar. Algún día aprenderé cómo se duerme. Algún día. De mientras no será ese día. Así que vamos a la casa de Giles. A salvarle el culo, básicamente. Eso, dejar que muera. Yo dejaría que muera. Giles es aquí, ¿no? Sí, ¿no? Antes han ido a Magiscar para la recuperación de Giles. Pero si eran al fin nuestras plegarias. Vale, ¿no has aprendido nada de la muerte de Klein? Sí, he aprendido que tengo que dejar a los hombres lobo morir. Entra en la pesadilla de Giles, es una locura, lo vas a matar. Y seguro que te matarás también. Dejas que sin mundo en Bakudar te engañe para que entres en su mundo de nuevo, Alundra. A ver, de momento he entrado en todos los mundos y salvado a todos. Lo único que no pude salvar era el que ya se había convertido.
Así que técnicamente llevo una tasa de efectividad del 100%. Ágiles. ¿Tuvo que hablar con alguien? Me he entrado en el sueño de Giles, pero parece que no pasó nada. Ya. Y yo quiero entrar en el sueño de Giles. Sé que Giles tiene escrito este trágico destino, pero me se está partiendo el corazón. ¿Ya quiero entrar? Giles es plomado, vaya, dice que sufre una pesadilla similar a las otras. Te suplico, Londra, por favor, entra en la pesadilla de mi hermano. Mello dice que ya es demasiado tarde para hacer algo, pero quiero que lo intentes. No puedo dejarle morir así. Sé que tienes motivos para ir. Que no tienes motivos para ayudarle. Sí, después de las paredes que hablo de ti. Pues sí, ¿no? Pero siente con el corazón y perdonaré. Eres mi última esperanza. La única que tengo. ¿Tratarás de salvarle? No. ¿Qué pasa si el hijo no? No. ¿Cómo atreves a negarte? ¿Cómo es que tengo que implorarte por la vida de Giles? Pensé que eras un héroe. Actuó como uno. Ayuda a mi hermano enfermo. Y ve a mi hermano enfermo. Y tras entrar en su pesadilla. No. Tú pensaste que era un héroe, pero yo nunca fui un héroe. Sí. Gracias, Alunda, que los dioses te bendigan por tu esfuerzo. ¿Por qué? Alunda, los dos sabemos qué pasa si Giles muere mientras está en sueño. Vale, ¿tú estás listo para entrar a la pesadilla de Giles? Supongo, no puedo hacer mucho más. La magia no la puedo recuperar. ¡Ay! Tendría que haber comprado tónico mágico. Bueno, yo un poco tarde. Sueño de Giles. Venga, a ver qué nos encontramos. ¡Oh, Dios mío! Siempre me sorprende el grito. No puedo coger con estas piedras. Vaya. Vamos al sueño de Giles a ver qué hay por aquí. Don sí que necesitaría más dinero para poder comprarlo. Para poder comprar el contenedor de corazón que estaba en la tienda de aquí. Vale. Vamos a ver qué se cuenta Giles y qué... Wow. Cuando se pone así la cosa no me gusta. Hay demasiados caminos. Oh. ¡Mierda! 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 La bola no viene a por mí, ¿no? Vale, no, simplemente está dando vueltas por ahí. Como lo he visto acercarse mucho, ya me ha asustado de... La bola no vendrá por mí. Esperemos. Muere. Te podría pegar la bola. Que la bola solamente me hace daño a mí. Vale. ¡Hostias! ¿Esto lo habíamos visto antes? ¡No, no, 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 no! Quitan dos de daño, macho. Creo... ¡Joder! Pero ¿cómo hacen tanto...? Creo que me falta armadura. Creo que necesito encontrar una armadura mejor o algo, porque... ¡Hostia, es que sueltan minas! Pero es que... ¿Pero qué es esto? Creo que... ¡Joder! Creo que necesito armadura mejor, pero no sé dónde encontrar... Bueno, claro, tendría que haber explorado yo por mi cuenta algo. Lo que pasa es que como esto es un poco Zelda y nunca sabes qué es... Y no te explican... Bueno... Y no te explican cuál es lo principal y cuál es lo secundario... Bueno... Oh, vale, que salen del suelo, cojonudo. Pues nunca sabes cuándo algo es para la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, el sitio de los reptilianos, que estuvimos el otro día. El sitio de los reptilianos, estuvimos ahí de chiripa y resulta que era la principal, pero no entramos por el sitio correcto, que luego tuvimos que entrar, así que... Claro, imagina si yo entrar yo ahí y me lo hago. Pues es un sitio que no... esto... En Zelda, por ejemplo, te deja mucho más claro si algo es secundario o principal. ¿Dónde está la sombra? ¡Vale! Venga, ¿ya? ¡Joder! Un mímico, lo que faltaba. Uy, mira, suelto dinero. Lo que faltaba, un puto mímico. Vale, ya está. ¿Y esto qué ha hecho exactamente? ¿Puedo llevarme esto? O sea que también y mímicos coge. Cago en Dios. Giles, la madre que te parió. Más te vale que tener algo. ¡Oh, joder! ¡Ay! ¿Me ha pinchado algo? Bienvenido, Mikkel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Puzzles para niños, ¡yay! Sí, más o menos. Ahora estamos en la pesadilla de Giles, el que nos insultó. Y por algún motivo su hermana se ha ofendido mucho cuando me he negado. Es como, ¿por qué te niegas? ¿No eres un héroe? Ya, él me ha llamado hijo de puta. Encima querrás que lo defienda. Bueno. Yo nunca dije que tenía que hacer un salto perfecto.
Buah, espérate. Ay, Dios, la perspectiva. Ay, Dios, la perspectiva, vale. Ya que llega hasta aquí, estaría bien el... No tener que... ¡Ay, Dios, que aparecen aquí también! Será... Mierda. Será perro. Lord. Joder. No, si al final me... Si al final me voy a morir. Vamos a hacer aquí un... No, no, no. ¡No! Me pegaron. No, espera, este me soltó antes vida tocha. Igual me puede volver a soltar vida si lo mato. O igual también me puedo soltar un poquito de nada. Es también posible. Salta, lo podemos esquivar. Vale, aquí, perfecto, save. Vale, ese cofre está en los pinchos, lo cual puede ser un mímico o puede ser un cofre real. Bueno. Bueno, menos mal que puedo subir desde aquí. Si no, estaría jodido. Vale, ¿qué hay aquí? Yes. ¡Hierba! Justo lo que necesitaba. Colocarme. Era justo lo que necesitaba. Colocarme. Un segundito. Vale, aquí. Me ha saltado una alerta rara por algún motivo. Me había saltado una alerta rara. Venga. Pues... ¿Entonces para qué coño llegaste aquí? ¿Para una hierba? Bueno, en teoría aquí puedo bajar. ¡Ay, coño! Joder, es que los pinchos me pegan desde super... Bueno. Una hierba. Bueno. Al menos me lleve hierba. A menos me lleve hierba. Y todo esto lo he hecho para llevarme la hierba. Pues no, no. No ve nada por aquí. Vale, pues. Espera. No, no, no. Espera, sí, sí, que no hay nada por aquí. ¿Cómo llego hasta ahí? Bueno, ahí me pincho. Lo que me faltaba ya. Claro, y no puedo llegar. Bueno. Ay, me muero. Ay, me muero. Pues nota que tengo que tomar una hierba, sí o sí. De hecho, tengo hierbas al máximo. Voy a tomar una hierba. Vale. Es que no se me ocurre cómo llegar hasta ahí. Pero además, para nada. Desde aquí igual. A ver, voy a intentarlo. Lo voy a guardar. Save. A ver si desde aquí llega, pero... No se siente sin que la sombra me esté tocando las narices. Bueno. Bueno. Bueno, pues venga. No. O igual tengo que llegar, pero no sé cómo. Voy a ajustar los... No. No se puede llegar. Joder, qué bien que me atasco nada más empezar la mazmorra. Y eso que es el comienzo de la mazmorra, ¿no? No te puedes atascar al comienzo. Dios, los pinchos. Pues si por ahí no puedo tirar, ¿por dónde tengo que ir entonces? A ver, por aquí es por donde ya he entrado. Sí, por aquí ya he entrado, que es donde estaba el botón. Que el botón habrá activado algo. Voy a volver atrás. Pero aquí atrás no... ¡Oh! ¡Mira! Hola. Vale, el botón había activado una escalera. ¿Y entonces eso para qué está? Muy bien. Coja esto, lo tira, o sea, se rompe. Correcto, mira, qué bien vida.
¿Y cómo llego hasta ahí? Porque en este no me deja... Oh. Vale, me dejó, pero al mismo tiempo no me dejó. Creo que puedo... Igual porque pasé por el centro. No, ¿cómo? Pero igual hay unos por los que sí y otros... Vale, aquí sí me deja. ¡Oh! ¡Lo acabo de entender! ¡Lo acabo de entender! Vale. Las flechas del suelo, hay algunas que son más... más fuertes y otras que son más débiles. Lo acabo de entender. Es decir, que tengo que esperar a que... ¡Oh! Vaya, aquí directamente no tiene ni fuerza. O sea, tengo que esperar a que caiga la vasija esa, subirme encima de... Da igual la vasija cae cuando mato a este. Vale. Ahí está, subirme encima y fallar. Subirme encima y fallar, eso es lo que tengo que hacer. O sea, cae. ¡Ahí está! Vale, con esto debería haber activado, pues, algo. Y esto si tiene vida, pues me viene genial. No, solo tenía vida el primero. Y ahora eso... A ver qué activa. Vale, si esto activa unas escaleras por aquí, podría ser que esto haya activado otra cosa por aquí también. Unas escaleras son las de... No, espera, ¿esto estaba antes? ¡No, esto no estaba antes! Y entonces la otra zona, ¿para qué era exactamente? Es decir, para ver cómo te pinchas, es decir, es como un... ¿Como un engaño? Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Supongo que sí, que la otra zona es como un engaño, por si acaso... No sé, ¿quieres explorar o algo? Porque es que si no, no veo... Mierda, sombras. Hay sombras. Esto así, y ahora... Supongo que si salto mal, la cago. Niño Silver, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sepe, ¿qué tal? Yo traficando con layouts, con mi camello de layouts y ROMs de Inazuma. Ok. Vale, supongo que si me caigo al vacío es... Vacío. Igual caeré a la sala de abajo. Espera. ¡Ah! Lo acabo de entender. Vale, acabo de entender cómo funciona esto. No es que la otra sala no estuviese para nada. Es que la otra sala es si me caigo. Vale, ya decía yo, porque no tenía sentido la sala que había abajo. Claro que no tenía sentido, porque la sala de abajo es si me caigo de la sala de arriba. Ahora ya todo tiene sentido. Uy, ¿dónde está roto? Mierda, no puedo subir. Tampoco puedo coger la piedra. Joder, y es mala suerte. Tampoco me quiero saltar por ahí, no voy a ser que acabe mal. Miguel, ¿qué tal están? Vale, este sí funciona. Vamos a ver. ¡Qué bien! Zona segura. ¡Qué bonita zona! ¡Cómo me gusta esta zona! Con inicio de comencé a buscar el arca perdida. Sí, tengo que hacer una votación, a ver qué queréis para marzo. Es decir, si para marzo queréis lo que es el... buscar el arca perdida. O si queréis... o si queréis elegir waifus, lo que vosotros prefiráis. Si elegir waifus o buscar un arca perdida. ¿Qué preferís? Bueno, ya lo pondré, ya pondré la votación y ya se elegirá. Y ahora por aquí. ¿Por qué no es? ¿Te paso el layout 100% traficado? No, gracias, realmente para los juegos de DS. Pero es que para los juegos de DS me lo monto yo y eso. Pero gracias, te agradezco el ofrecimiento, pero... Pero eso, me los monto yo de forma concreta. Igual esa piedra se puede romper. O no se puede romper. Digo, para que lo veas. Bueno, vale. Si lo quieres pasar para verlo, adelante. Por eso no hay... ¡Ah, por aquí! No hay ningún problema. Mierda. O igual me tengo que tirar. ¡Venga! ¡A la mierda! Ah, sí, tenía que tirarme.
Por lo menos las piernas no sufren. ¡Ay! ¡Dios mío! Sé el parkour. No, el parkour ha fallado, pero me ha caído una bola de hierro en la cabeza. Como tiene que ser, pues me tiene que caer una bola de hierro en la cabeza para que funcionen bien las cosas. Ay, pero no sé qué coño he activado. Pues supongo que me tendré que tirar también por aquí. ¡Venga! ¡A la verga! Todavía no estoy entendiendo nada de esta pesadilla. Toma. Esta me golpea la cabeza de forma diferente. Todavía no estoy entendiendo de qué va esta pesadilla, porque todas tienen como una temática. La primera era de los slimes, la segunda era de la lujuria, la otra era de del hombre lobo este. Pero esta no estoy entendiendo qué es, cuál es la temática. No sé qué es lo que hay que hacer aquí, más allá de confundirme. Y no saber para dónde tengo que ir, eso también. Es como que aquí hay algo. No. Es como que quiere llegar, pero no. Pero aquí ya estoy, ya está activado. O tengo que activarlas en... No, lo acabo de... Había activado la palanca, ¿verdad? Uy. Si le puedo pegar con esto. Dale. Hoy paso por el local de supermercado día y no solo estaba cerrado, sino que también estaban tirando abajo sus paredes. Curioso, o sea, me imagino que estarían para construir otro supermercado o estarían para hacer otra cosa. Yo hoy me ha pasado una cosa curiosa en el supermercado. Y es que no sé si era... ¡Hijo de puta! La ha cambiado otra vez. No sé si era del cansancio de qué, pero me ha pasado una cosa bastante curiosa y graciosa. Pues de que estaba ya en la fila yo para pagar. Y justo al lado de lo que es la fila, pues tienen pues varios productos, lo que es... O sea, justo al lado de la caja, pues tenían varios productos. Y entre ellos, pues eso, había un paquete de galletas, había unos cereales... Y había una botella ¿What? Vale. Y había una botella blanca. Pero claro, blanca total. Ah, vale, que es para abrir esta cosa. Vale, es que eso es para abrir esto. Esto es una trampa sin más. Eso, había una botella blanca total. Y digo, joder, ¿qué? ¿Una botella blanca opaca? Sí, blanca opaca. Y digo, y claro, y tenía como una especie de mascota así blanca y negra. No, no me estaba fijando mucho en el dibujo. Y tenía un tapón raro. Y digo, ostras, ¡qué botella de leche más rara! Que tiene un tapón súper raro esta botella de leche. Una botella de leche con un tapón súper raro, cuando me empiezo a fijar mejor, que era jabón de lavavajillas. Y yo, ya decía yo que tenía un tapón un poquito raro. Como que, ¡hostias! Ok. Como que no, no. Como que no es una botella de leche. Pero si no sé por qué, pero por un momento confundí lo que es la leche con... O sea, confundí un bote de lavavajillas con leche. No sé qué pasó, no sé qué me dio, pero que lo confundí muy fuerte. Vale, y esto que acabo de hacer... Estoy empezando a cuestionar mi salud mental. Acá no leches suelen... Que no, leche suelen ver botellas de leche aquí. Sí, por lo general las botellas de leche son inconfundibles, por así decirlo. La cosa está en que me confundió totalmente por eso, por la... Uy. ¡Oh! Espera, entonces, ¿qué pasa si me tiro? ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! Mierda. Sí, las botellas de leche suelen ser inconfundibles, suelen tener la cosa. Lo que pasa es que era una botella tan blanca... Que era como las de leche. Y eso.
Y lo confundí. Y eso y también fue un poco sugestión por el hecho de que justo al lado estaban puestos, pues eso, productos que se usan para el desayuno. De poco gente para lavar vajillas suelen ser blancas. Sí, no sé, era... No sé qué sería, la cosa está en que... Aquí nos... ¡Ah, mira, ahora se ha abierto! Pero no quiero irme sin coger esto antes. La cosa está en que... O sea, aquí no hay botellas de leche. Aquí sí, aquí hay botellas de leche. La cuestión está en que... No sé, estaría yo muy cansado, no la vi bien o algo. Pero eso, me confundió totalmente. Me confundió totalmente. Y el hecho de que estuviese al lado de... ¡Ay, me he caído! ¿Qué? Y el hecho de que estuviese al lado del otro, pues me hizo confundirme más todavía. Vale, ¿me puedo llevar el barril? ¡Mierda! ¿Y entonces cómo cojo esto? Si no llego de un salto. ¡Oh! Vale, aquí hay una hierba. Pero sí, la anécdota de la leche que no era leche. Como estaba al lado de galletas y cereales, justo a la entrada digo, ah, pues será leche. Pero no, no era leche, más hierba. Genial, ahora que no la necesito, me la dan. Muy curioso, sí, bastante. Ahora que no necesito la hierba, me la están dando. Ya verás cuando necesite las hierbas. Va a ser tremebundo el cómo la voy a necesitar fumármelas. Ha sido curioso, curioso, es decir, no... No esto. Examen de tarjeta de memoria. Hoy también ha ocurrido una cosa en clase. Pero de estas cosas que son preguntas súper tontas. Pero preguntas súper tontas de estaban haciendo un problema de matemáticas y ha habido uno de los niños que ha preguntado una de estas cosas que caes luego en el momento, pero que todos hemos tardado un poquito en hacer el clic, que estaba en un problema de matemáticas y en el que empezaba así: si un tren sale a las 2, ¿a qué hora llega? Tal cual, haciendo varias cosas. Y la pregunta del chico ha sido maravillosa, ha sido: si el tren sale a las 2, ¿a qué hora sale el tren? que ha sido un momento en el que todos nos hemos parado a pensar y un momento de... Espera, ¿qué acaba de pasar? Que hemos tardado ahí como a hacer el clic de... ¿Qué? A las 2, ¿no? Correcto, sí. Si el tren sale a las 2, sale a las 2, sí. Pero ha sido un momento de clic que nos ha costado todos un poquito. Ah, por el costo no me pegan. Perfecto, qué bien diseñar. Acá suelen verse leche en sachet, en caja, en polvo. No sé qué es un sachet. En caja y en polvo aquí también. Y en botella, pero no sé qué es un sachet. Pero sí, el momento pobrecito de... ¿A qué hora sale el tren de las 2? Es como, sí. Ay, tiene buen futuro. Le aguarda un buen futuro a este niño. No sé si ponerme ya la espada y ir con lo otro, porque... Viendo cómo vamos... Uy, dinero. No hay más dinero. Siempre viene bien tener más dinero. Uf. Mierda. Mierda. Joder. No. Corre. Vale, supongo que se va para el otro lado ahora. Y como habré tardado mucho, pues no se habrá activado nada, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, mira, lo he hecho bien. Pensé yo que tardaría en activarse y que la habría liado, pero no. Mira, lo he hecho bien. ¿Qué coño es esto? ¡Hostias! Vale, creo que activo una trampa. Al parecer que la...
A ver si lo tengo. Ok. Que la peña tuviese cara implicaba que era una trampa. Espera, ¿puedo salir y volver a entrar y que se resete la trampa? Eso estaría bien. No, creo que la trampa se ha quedado activa para siempre. Pero igual por el costado no me pegan como las otras pelotas. No, sí, estas me pegan. Sachet, envase sellado de plástico flexible o papel plastificado que usa para contener diversos líquidos como leche o champú. Pues no, aquí de ese tipo no tenemos. A ver, esto parece churruscaba, así que le voy a echar una bomba. Y suelen ser de un litro. Sí, luego lo miro. ¡Uy! ¡Dios! Por ir muy rápido. Gota gufa. Mierda. Vale, más. ¡Oh! Sachet y te sale. Vale. No. ¿Y entonces esto? Bien, voy de trampa en trampa y tiro porque me toca. Esta mazmorra no me está gustando una mierda. No me gusta esta mazmorra. No me gusta. Pega. Tienes que salir las tripas ahí. Joder. Vale. Vale. Vale, ya está. Ah, mira qué bien. Cae en esto. Pero si hay hierba, me voy a gastar la hierba. La hierba, me voy a gastar. A ver, voy a buscar lo que es el sachet. Y así ya salgo de dudas. Sachet. Imágenes. Pero es como el plastiquito este que es así como... ¿sabes cómo te digo? Como blandurrio, el como... ¿Sabes en el Burger King, bueno, o McDonald's o los restaurantes estos de las hamburgueserías que tienen las cosas esas? O sea, eso es lo que me sale. ¿Es eso el sachet? Pero cuando he hecho lo de champú, yo estaba pensando en el bote de champú. Sí, como los sobres de saborizante, pero en grandes. Yo estaba pensando... ¡Hostia, en grande! ¿Y cómo se manipula eso? Otra hierba. Este hombre tenía muchas hierbas. ¿Por qué este hombre sueña con tantas hierbas? ¡Oh! O sea, hay algo que se activa rápidamente. Ah, vale, que se había activado la plataforma. Colocándolo en un recipiente de plástico. Pero debe ser incómodo, ¿no? Vale. Y esto que acabo de hacer me ha servido para... Pues para nada. Hostia, estoy muy perdido en esta mazmorra. Esto, a ver, voy a activar esto. Es decir, se cierra esto. Y esto imagino que tendrá que activar algo, pero no sé el... Vale, si me cierra ahí, entonces ¿qué? ¿Y entonces cómo activo lo otro? Tengo algo que me... ¡Oh! El fuego. Tengo el fuego. No me acordaba del... ¿Pero el fuego va a necesitar? ¿Pero sirve? Pero a ver, es pergamino fuego. Nivel 1, magia de fuego. Ataque con misiles de fuego. No hice nada más. Voy a probarla, total. No voy a gastar la magia ahora mismo, así que si la gasto me da igual. Total, solo tengo que volver atrás y curarme. Y... ¡Fuego! No ha servido. Estoy muy perdido. De verdad que no sé lo que tengo que hacer aquí. A ver... Voy a pegarle con esto. Igual esto me da una... No. Dispararle flechas. No. Tirarle una bomba más cerca. A ver. No sé qué tengo que hacer ahí.
Igual puedo destruir esto con bombas y si destruyo esto... No. Y supuestamente debería poder llegar hasta aquí. Pero hasta aquí no llego, ni de coña, en el salto. Hasta ahí no llego. Y aquí me vuelven a encerrar. Ay, muy lento fui. Ahí fui muy lento yo. Le voy a colocar una bomba y ya. Tengo una foto al licor. Ok. Dejaré una bomba. De verdad que no sé cómo pasar esta zona. Voy a pegarles con el mazo. No, tampoco. ¿A los ojos? Vale, me ves. No. Los hatchets son descartables y los portas hatchets reutilizables. Ah, mira, vale, si te venden el portador, sí, claro, entonces ya tiene más sentido. De verdad que no tengo ni idea de lo que quieren aquí de mí. ¡Ostras! ¿Esto estaba aquí antes? ¿Yo bajé por aquí? Vale. No, por aquí está claro que no he ido yo. Por aquí está claro que no ha ido. Pasa. Mira, activo eso. Vale, este no. Este tampoco. Ah, es que esa. Vale, donde una foto del sachet y su porta sachet. Anda. A ver. Yo no digo nada, pero no es como un mecanismo. Me estoy escuchando de fondo. ¿Me escucho yo de fondo? Me lo parece a mí. No sé, me parece escuchando de fondo. Pero esto está silenciado. No sé. Pero iba a decir... Solo el portátil más grande. Sí, el stream lo tengo abierto, pero está silenciado en el gestor de la transmisión. No sé, me habré oído a mí mismo, pero iba a decir, ¿no es como un mecanismo muy complejo? Es decir, el venderte lo que es un paquete de leche o de cualquier líquido en una bolsa de plástico y que tengas que comprarte un aparato aparte para poder llevar esa leche porque si no se derrama. Te los venden por... Sí, es que es eso, ¿no es como un mecanismo muy complejo? O sea, o me lo parece a mí. Igual esto al activar levantado. No, es que no hace nada. Es que eso no hace nada. Voy a pegarle con esto. No. Lo peor que no es el portasate. Ya, es que no es necesario, pero. Pero eso es como algo muy. ¡Oh! ¡Ahora! Vale, entonces el siguiente. He llegado tarde, ¿verdad? Correcto. Joder. A ver, entonces son... Vale, creo que el arco lo voy a hacer mucho mejor. Entonces sería... Este. 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 Y este. ¡Uh! Y me caso en la cabeza. Y esto lo cojo. Y me quedo ahí en la espada. Pues lo que es muy fácil derramarlo sin él. ¡Ya! Es que esa es la cosa de... No es un mecanismo como... Eso, que... Complejo, que no tiene sentido... Ah, sad, y ya no puedo... Espera, ¿qué? Estás de broma. ¿Y cómo pasó ahora?
espera, ¿puedo salir de la estancia con esto? Si puedo salir de la estancia con esto, creo que es lo que hacer. Si no, no, vale. Pues hay que volver a activarlo. Lo que pasa es que es rápido. Vale, activa. Activa, activa. Activa. Entonces, cae esto. Cojo esto. Me marcho corriendo. Vale, joder, el mecanismo complejo, macho. El mecanismo complejo, no sé si... ¡Eh! Esta mazmorra me está tocando un poquito lo que es la nariz, es lo que viene a ser. Vale. Y entonces ahora esto. Creo. Igual se ha abierto la otra zona. Como he abierto eso, se ha abierto la otra zona o... No, de hecho sigue cerrado. Entonces como... Creo que estoy atrapado. Sí, es que en esta mazmorra me estoy perdiendo mucho, de verdad. No sé cómo tengo que hacer en esta mazmorra. Me estoy perdiendo mucho. Es que no estoy atento ni al chat ni a nada porque es que no... De verdad que no sé lo que tengo que hacer. Es decir, sé lo que tengo que hacer, pero al mismo tiempo es como que no sé lo que tengo que hacer. Estoy perdidísimo. Perdidísimo. Voy avanzando, pero... Pero porque voy avanzando, si no. Voy a coger esto. Aunque supuestamente está activado, pero por si acaso. Y me quedo atascado. Y aquí, voy a guardar aquí, voy a hacer un save state aquí. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Caer en... así para... ¡Joder! Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Y esto qué hay? Mira, un halcón. O sea, ¿qué sistema más complejo? La madre que lo parió. A ver, y entonces ahora me subiré aquí. Voy a hacer otro guardado. Voy a ajustar todo lo posible. Vale. ¡Joder con el sistema! El sistema que vamos. O sea, tenías que usar la gravedad para impulsarte. Y voy a... No voy a tirarme desde ahí, está claro. Voy a tirar a eso ahí. Que no funciona. Ahí, voy a guardar. Por si acaso necesito usar otra vez la gravedad. Y que sea lo que Dios quiera. Vale, aquí no hay que usar la gravedad, por fortuna. Solamente hay que matar slimes. Muchos slimes. Es que ya digo, estoy perdidísimo. No, no sé. No sé lo que tengo que hacer. Es decir, esta mazmorra me está costando, pero mentalmente y de todo. Es decir. Es que cada vez las mazmorras están siendo más tediosas más que otra cosa. ¿Y ahora qué? Vale, ahora sombras. Estas mazmorras están siendo súper tediosas, de verdad. No. No por nada es un juego antiguo. Y eso que está. Ahora entiendo por qué dura tanto el juego. Porque hemos tardado, nada, 4 o 5 horas en llegar. Bueno, 4 o 5 horas no, hemos tardado como 8 horas en llegar a lo que viene a ser la mitad de juego, y ahora a partir de la mitad de juego todo es más complejo, y por eso tardas el doble de horas. Ay, claro, con razón el juego dura tanto. Y diciendo, qué raro, si las partes no son tan largas, y no... Cuando mire la guía, las partes ni son tan largas, ni tiene tanta cosa, no sé qué le pasa a esto. Coño, claro, porque las mazmorras son un por culo. Es decir, no tiene tanta historia a costa de que las mazmorras son un por culo. Esto no se ha abierto todavía. Voy a hacer un otra vez save. Voy a ir haciendo así, saves cada 2x3 para no atascarme. No me jodas. Que tenía que haberme... Me cago en la... Voy a hacerlo así. Me tiro... Y tiro para adelante. Ahí está. ¿Interrumpo algo? ¡George, mátalo! Hostia, que la bola viene por mí.
Bueno, pues estoy en llama. Y bailo. Ya no tenía bastante. Ay, Dios. Dale. Vale, uno se ha muerto. Falta el otro. No, mira, parece que aquí arriba no puede llegar. Sí, sí puede llegar. Sí puede llegar. Sí puede llegar. Es decir, yo, mira, parece que aquí arriba no puede llegar. Sí que puede llegar la bola de fuego. ¿Y esto ha servido para? A veces me pregunto si las cosas sirven para algo. Vale, me tiro aquí. Creo que esto lo puedo romper o con... No. Si no es con una, es con la otra. Ahí está. Y no puedo subir. Y no puedo subir. Vale, no sería tan importante lo que hay ahí. No será tan importante. Si es como la otra sala, igual no es tan importante. Fíjate tú que te digo. Igual no... No importa mucho. Creo que... ¿Se puede completar este laberinto? Porque me parece que no. Ah, sí, mira. Espero que no empiecen a caer pinchos y tenga que seguir corriendo. Porque esto... Esto es muy des... Cofre de la gran mujer de la noche. Sí, sí. Mujer de la noche. Pero no le puedo... No lo puedo pegar. No le puedo coger. No puedo hacer nada con él. Es decir... ¿Qué hace ese cofre? ¿Le puedo intentar disparar una flecha a ver qué pasa? No, se eleva. Se eleva y que me jodan. Se eleva y que me jodan. Vale, pues ese cofre no se puede coger. Y ese cofre igual tiene el secreto de este mundo. Pues mira, igual ese cofre no es, no es tan necesario cogerlo. Fíjate tú qué cosas. Igual no... Igual no, igual no es tan necesario. Bueno, vamos a ver la habitación esta que tiene. A ver, entonces tengo mucho más curiosidad por lo que hay en esta habitación, más que por ese cofre. Oh no. Oh no. ¡Oh, vale! Ah, es de estos puzzles. Por fin un puzzle como tal. Lo he hecho mal, ¿verdad? Sí, creo que lo he hecho mal. Esto sí que tiene un truco. Esto tiene un truco, solo que yo no lo sé... Y... ¿Cuántos picarats dices que vale este puzzle? Mierda, vale, aquí yo solo. ¿Cuántos picarats? Vale, estoy liando yo solo. Voy a volver a intentar. Creo que lo puedo resolver de forma más sencilla. Creo que lo puedo resolver de forma más sencilla. Es... Claro, pero este tenía 4 en el centro, no tenía 3. No sé si vale lo mismo. A ver, creo que era así. Sí, yo activo esto. Entonces yo activo esto. Entonces yo activo esto. Entonces yo activo esto. Y creo que no, porque eso es para cuando son 3 y no 4, ¿verdad? Yo activo esto. ¿Qué pasó ahí? Que estamos jugando a Layton y no nos hemos dado cuenta. Creéis que era Lundra, pero no, era yo, Dio Yagami. Ah, espera, espera, esta parte ya está resuelta. Me subluce de The Walking Dead. Oh, curioso. Ah, ya está resuelto, ya está resolvido. Ya está resolvido. Ya está resolvido, ya está resuelto. ¿Creíais que estábamos jugando a Lundra? Pero no, era yo, Dio Yagami. Vale, aunque hago uno de daño, la verdad es que contra estos bichos igual merece la pena. ¡Ah, tiene retroceso! Mira qué bien. En temporada actual parece que hay gente con trajes tipo Star Trooper. ¿En Walking Dead?
Pero Walking Dead es de zombies, ¿no? Es decir, igual me equivoco, pero yo diría que The Walking Dead es de zombies, ¿no? Sí. ¿Y qué tienen que ver los Stormtroopers con el universo de Walking Dead? O se entremezclan universos alternos y ya está. La gente está matando. Sí, entonces, ¿qué tiene que ver los Stormtroopers con el mundo de Walking Dead? ¿O simplemente que se han vestido de Stormtroopers porque estamos en el apocalipsis? ¿Qué mejor que ir vestidos de putísima madre para estar matando zombies y ya está? Y simplemente no tiene explicación. Simplemente es así, punto. Más bolas. Estas no caen. Y otra cosa. O sea, no Stormtroopers. Son gente con talles muy plastificados, blancos, matando zombies. A ver, como tiene que ser, hay que ir de putísima madre para el fin del mundo, para el apocalipsis. Si no, ¿qué coño estamos haciendo? Igual que yo, que no sé qué coño estoy haciendo. Me voy a meter... Uy, ¿esto? Voy a meterme por aquí a ver qué hay. ¡Uy! ¡Hay muerte! ¡Muerte y destrucción! Eso es lo que hay. Muerte y destrucción. Porque en este universo no hay nada bonito. Solo hay muerte. Y muerte y más muerte. Porque para qué tener algo bonito. Mira que te puedo pegar desde aquí arriba. Toma, hostia. Toma, hostia. Solo mata rápido. La verdad es que debería usar este ataque más. No puedo ir por atrás del otro. ¿De cuál? ¡Ay! Me ha pegado el bicho. Del cofre, no, el cofre que le den. Ese cofre, yo no sé de qué cofre me estás hablando. Nunca he oído hablar de semejante cofre. Oh, pensé que llegaba más lejos. Dale. Dale. Y esto... ¡Oh! Ahora yo sí. Ahora yo soy el cofre. Espero que poder abrirlo. Mira que bien, ahí entro oro. Ay, por Dios. Había dentro oro. ¿Y eso ha solucionado algún problema? ¿O sigo estando igual? Sigo estando igual. Pues eso significa que tengo que solucionar algún otro puzzle por ahí. ¿Y estas bolas no? ¡Oh! Justo cuando iba a decir, ¿y estas bolas no caen? ¡Cayeron! Eso está ahí. Pero claro, son... Bueno, sí, esto lo puedo romper porque esto no lo puedo mover. Es decir, esto si lo tiro al suelo se rompe. Así que esto lo puedo mover perfectamente y romperlo yo por mi cuenta. Y si tiene vida hay que darme la vida. Que es lo importante aquí. El robar la vida, más que otra cosa. Aquí parece que hay un camino. Hijos de puta. Hijos de puta. Habéis jugado con la perspectiva. Lo peor es que están jugando con la perspectiva cuando saben que la perspectiva es una porquería. Ah, hay que ir por aquí. Oh, y se desactiva. Va con tiempo encima. Encima va con tiempo. A ver, ¿cómo hemos subido por aquí? El otro día vi algo de una criatura mitológica de España. Al verlo dije, no parece de España. Pero después vi que a esa criatura le gusta el oro. Emilio Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la Lundra? Con ganas de pegarme un tiro. Contesta. ¡Hijo de...! ¿Contestas a la pregunta? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué Giles odiaba a todos en vida y en muerte? ¿Quién quiere ayudar a este gilipollas? ¿Por qué queremos ayudar a Giles? ¡Que se muera! ¿A quién le importa? ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo en la pesadilla de un tal Giles que nos odia a todos, pero al parecer nos odia tanto en vida como en muerte. Porque la madre que lo parió. Y bueno, yo he venido hasta aquí.
¿Y para qué he venido hasta aquí? Es decir, ¿qué ha activado eso? Pero esto no ha activado nada. Entonces aquí he usado... ¡Ay, Dios! ¿A qué tengo que... ¡Ay, me cago en la puta! Eso, Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que tú tengas mejores días, días mejores que nosotros, porque no... De verdad que... ¡Ay! Y me cae una pelota en la cabeza. Y me cae una pelota en la cabeza. Di que sí, compañero. Y me cae una pelota. Por lo menos eso. Por lo menos di que he podido recuperar eso. Mucho curro. Bueno. Ah, no, ha desaparecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pero bien, bueno, si estás bien, me alegro. Entonces esto va... Igual tengo que subir a la plataforma cuando esté abajo. Vale, ahora... ¡No! Al parecer decidió que no podía subirse. Pero bien, bueno, estás bien, me alegro que estés bien. Ay, por Dios, si es que el Giles es un hijo de puta. Ha puteado a todos en el pueblo, en especial a mí. ¿Por qué tengo que salvarle? Que le den por saco a Giles, de verdad tengo que salvarle. No, las plataformas no tienen hitbox. Va si me tiro. Ya sé qué pasa si me tiro. Que me dan ganas de tirarme por la ventana también. Muy bien. Ya sé qué es lo que pasa si me tiro. Que me tiro yo también por la ventana. Eso es lo que pasa. Ah, y me da igualmente. Y me da igualmente la pelota. Mira qué bien. Vida. Píllamela. O sea, tenía que coger y lanzarme por el otro sitio para llegar hasta... Joder. Lo peor es que aquí juegan con la perspectiva, que saben que es su peor aliado, que la perspectiva en este juego está hecha un poquito como... hecha un poquito de aquella manera, pero bueno. Vale, pues vamos a ver. Tiene que ser uno de estos caídas. Creo que va a ser... Te voy a poner pausa. Save. Creo que puede ser esta de en medio. Vale, por aquí. ¡No! ¡No! ¡Y encima la tiré arriba! ¡Y encima la tiré arriba! Es que es antítesis de todo. Toma pelotazo, tío. ¡Oh! ¡Lo ha matado de un golpe! ¡Toma pelotazo! La definitiva es la piedra. ¡Toma pedrea! ¡Joder! El arma definitiva es la piedra. Les metes una piedra en la cabeza y ya está. Están muertos. ¿Para qué quieres una espada? Métele una piedra en la cabeza y punto. Acaban todos los problemas. Conmigo incluido. Tiene una piedra en la cabeza y ya está. Por Dios, macho. Que la piedra haga más daño que la espada. Tengo una piedra por aquí para tirarles. No tengo una piedra para tirarles. Mira, aquí hay algo. Ok, las bolas encima tienen seguimiento. Perfecto. Ay, Dios. Que le tire una pelota. Que le tire una piedra y le hace más daño que mi espada. Si tú sígueme que te vas a llevar con el arco. Igual si apuntase sería mejor, si no. Bueno, ahí no me puede dar. Y yo a él sí le puedo dar. Así que todo va bien. Venga. El arco lo que pasa es que quita menos vida, pero al menos es bastante seguro de atacar. Sobre todo con bichos de estos que lo que van soltando son minas. Por algún motivo este bicho suelta minas. No sé.
Decían, estaban creativos ese día en la oficina. Dijeron, te vas a cagar, Miyamoto, te vas a cagar. Vamos a hacer un bicho que suelte minas terrestres. Vale, es unas risas cuando los jugadores lleguen a donde él y cuando muera, que suelte más minas. Se van a cagar los jugadores. Si no han dejado de jugar para estas alturas, aquí dejan el juego. Te vas a cagar, Miyamoto. Vamos a hacer esto. Y ahora solamente lo que me falta es que mate a todos y que no se abra la puerta. Venga. Vale, se ha abierto esa puerta. ¿Y esta aquí abajo se puede abrir o...? No. O sea, para eso de allá abajo necesito otra, necesito una piedra para tirársela y romper la puerta. Así es como soluciono los problemas por aquí. Ah, vale, he cogido la hierba. Ah, y esta hierba me ha dado más hierba. Vale, y esto de aquí. ¡Oh! Que tiene segundo round, nene. Sombras. Sombra aquí, sombra ya, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírame como ardo en llama. Así mírame y mírame. Sombra aquí, sombra ya, maquíllate, maquíllate. ¿Por qué hay bolas de fuego? ¿Están todas? ¿Se han muerto todos? Creo que sí. No, falta uno. Claro, luego no sé si tengo que volver a entrar para que se triggere otro evento o simplemente van saliendo de forma automática y yo no tuve paciencia. Quiero pensar que no... ¡Ay, por Dios, sal ya! Y... ahí está. Se abrió. Vale, es que yo no tuve... ¡Ay! Yo no tuve paciencia la primera vez. Joder. Hola. ¿Interrumpo algo? No. Ven. A ver, que son enemigos. No puedo matarlos ya, ahora que están quietos. ¡Son muchos! ¡Giles! ¡Te odio! Gracias. ¡Hostias! Espero que no se vayan por toda la mazmorra y los tengo que matar. Porque eso ya sería el acabose. No, vale, están por ahí andando. Vale, me parece correcto. Me parece bien vuestro planteamiento. Dentro de todo lo que se puede parecer bien. Vais a ser molestos de matar, pero mira, por lo menos no... no va a ser complicado mataros. No va a ser complicado. Solamente molestos. Pero bueno, molesto ya está siendo esta mazmorra, así que para el caso un poquito más da igual. Uno más. ¡No! ¡Mierda! ¡Y le di equivocado! Ahí está. No, solo aguanta tres golpes de la espada, así que... igual si les pego con ataque fuerte, duran menos. Igual si les pego con una piedra, los mato hasta antes. ¿No hay una piedra por aquí para tirarles? La piedra es el mejor amigo de Alundra. La piedra es el arma definitiva, solo que no lo sabíamos. Voy a cargar el ataque. ¿El bledao? ¿Por caso no como cuando se muere un enemigo? ¿Le he dado? ¿Cómo? Sí, sí, le había dado. Había sonado como cuando se muere. Oh, pues, uy, por mí perfecto. No sé qué sea el sonido de la espada. Creo que no, ¿no? Voy a mirarlo por si acaso. No, 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 sí, sí, le había dado a alguien. Hostia, tremendo. Vamos a hacer aquí un save. No apetece volver todo el camino. ¿Eh? Tú no eres Giles. Tú no eres Giles, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ay, ay. Este dolor es insoportable. Bueno, yo acabaré con tu sufrimiento. Levanto la espada y se la hundo. Yo era el traidor desde el principio. ¡No me jodas!
Alondra, soy séptimo. Escucha lo que voy a decirte con atención. La vida de Giles pende un hilo. Si su mente se deteriora más, seguro que se muere. Debes luchar contra el torturador en el sueño de Giles, pero sin dañar su mente. Es una tarea complicada, pero tengo fe... pero tengo fe en que lo lograrás. Suerte. No. Igual no. Sí, la estrategia del dodongo. La estrategia del dodongo. ¡No! ¡Pero que no funciona! ¡Y me come! Bueno, me voy a fumar una hierbita. Vale, este jefe es la estrategia del dodongo, pero mal hecha, porque no... Mierda. Porque no funciona, no sirve. Es decir, sirve, pero al mismo tiempo no sirve. Es decir, la estrategia del dodongo... ¡Hostia, cuánta vida me ha quedado! Creo que es porque me he dado con mí mismo con la bomba. Voy a tomar uno de estos. Mierda. Bomba. Ahí te va la bomba. Vale. No, es que es eso. Supuestamente la bomba se la tiene que comer, pero no se la come. Espera, ¿y Giles? Ah, vale, iba a decir yo. ¿No está Giles? ¿Se ha muerto ya? Vale. Oh, y me come yo. Esa moneda la quiero. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Igual si estoy muy cerca me active directamente. Vale. Tienes la bomba. ¡Hijo de puta! Vale. Perfecto. Ha funcionado como el culo. Vamos a tomar el tónico. Si me curo más. Claro, es que igual tengo que saltar cuando le tiro la bomba. Eso tendría sentido. Lo que pasa es que no sé cuándo va. ¡Bomba! ¡No! ¡Giles! ¡No! ¡Giles! Se ha muerto Giles. ¡Giles! ¡No! No pasa nada. Estamos de vuelta. Menos mal que hice el guardado. Pero es que es eso, no funciona este deje del dodongo. No se come la bomba, se le queda atascada ahí. Pero es que claro, no se le puede pegar en, igual si se le puede pegar en algún otro sitio que yo no me he enterado. Seguro que se muere. Sí, lo que pasa es que Giles me ha pegado un empujón antes. ¡No! 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 ¡Cobre! Joder. Toma bomba. Le puedo tirar dos bombas. Tienes bombas ahí. Supongo que la bomba, como le hace mucho daño. No. Me come a mí. A ver, voy a probar a pegarle en la mano. No. Es que no funciona. Hay que pegarle sí o sí en la. En la boca. Pero claro, es que en la boca. ¡No se la come! Y aunque le explote la bomba, sigue absorbiendo. Podemos estar así todo el día. Solo tengo que pulsar la cruzada hacia abajo, pero... ¡No funciona! Es decir, ¡es que lo he intentado! ¡De verdad que lo he intentado! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Es que no funciona la estrategia del dodongo! ¡No sirve! Voy a probar con el arco. Bueno. ¡Ay, mierda! Vale, parece que el arco es más útil. ¡No! ¡Y me come! Parece que el arco es más útil, la estrategia del arco. Ah, que no le puedo pegar al... ¡Pero apúntale, desgraciado! ¡Pero apúntale a Alondra, por favor!
Que te vas a morir tú solo. Come hierba. ¡No! ¡No me sueltas los slimes! Bueno, ahí me pega uno. No, y es que ya es tarde. De verdad, es que no sé cómo matarlo. Es decir, no sé cómo matarlo sin salir yo escaldado de la lucha. Vale, el arco al parecer funciona. Vale, cuando se lleva tres golpes, para. Pero es que, claro, tres golpes no le puedo pegar. Y si con la bomba no le hace nada, no. Vale, ahora cambio el arco. Oh, me he quedado atascado. ¡No! Ya no me ha comido. Es decir, me he quedado atascado, mira qué bien. Coger la vida. Antes de nada. Y me suelta slimes. Bueno, ahora tengo que defender a Giles. Por lo menos hasta que decía. Vale, ahora se los decide comer. Esta va a ser una batalla lenta. Muy lenta. Si es lo que el juego quiere, va a ser una batalla muy lenta. ¡Pero Giles! ¡No te pongas ahí, desgraciado! Es que merece. Es que tú solo te buscas la muerte, macho. Tú solo te la buscas. Vale. Gracias, Slime. Me ha servido de ayuda el que me pegues. Ha sido maravilloso el cómo me ha quitado de mi objetivo. Venga, pues así habrá que ir. ¡No! ¡No, no, Giles! ¡Pero no te vayas para allá! ¡Giles! ¿De verdad tengo que salvarle? Él mismo quiere morir. Lo estamos viendo como él mismo quiere morirse. Lo acabamos de ver. Bueno, me comió. Ya tocaba. Hacía tiempo que no me comía. A tomar el tónico. Esto va a ser muy lento, pero muy lento. Y slimes. A ver, claro, la bomba hace mucho más daño. Igual si le tiro una bomba de vez en cuando. Pero claro, es que el problema está en que si le tiro una bomba no hago nada. Me comió. Ah, no, no me ha comido. Ah, claro, le puedo tirar una bomba. Bien, y me come ahora. Le puedo tirar una bomba. Y entonces, que la bomba le haga más daño. No, claro, porque si le hago yo más daño con el arco, no. No, 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 me va a comer. No, ¡Giles! ¡Giles! No quiso la bomba. Yo se la ofrecí, él la rechazó. A ver si le... Toma. No, le tengo que dar tres golpes. Pero claro, es que no le puedo dar tres golpes de ninguna forma que no sea con el arco. Ya suelto los slimes. No, de verdad que no sé cómo se hace este jefe. No sé la forma óptima de hacerlo. No. Una bomba. Y que el tercer golpe sea la bomba. Vale. No, y soltó los slimes antes. Giles, lárgate aquí. Giles, lárgate. Giles, lárgate. No, 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 no. Vale. Supongo que será eso, el que le prepare la bomba. Y el tercer golpe, que es a la bomba. Tienes bomba preparada. Y tiro los slimes. Vale. Bomba. No, sigue absorbiendo.
Porque me coma. Es que sigue absorbiendo, no le puedo hacer nada. Vale, aquí uno de vida. No le he cogido. Vale. Toma la bomba. Disparo, disparo. Y protejo a Giles, vale. Bomba. Bomba, bomba. Vale. Bomba. Flecha, flecha. F. ¿Qué pasa con F? Flecha, flecha. Vale. No, suelto slimes. Bueno, espera, si protejo al otro, igual. Bomba. Flecha, flecha. Flecha, vale. Vida, necesito esa vida. Lo que es que no me da tiempo. Digo por cómo te iba. Sí, es que no acabo de entender este jefe. No acabo de entenderlo. No sé qué es lo que quiere o precisa de mí. En algún momento tendrá que morirse. Pero no sé cómo, si lo estoy haciendo bien siquiera. Ay, Dios, se suelta tres slimes. Tira bomba. Mierda. Es que es el problema, no sé ni cuánta vida tiene, ni cuánta vida le queda. Ni sé si lo estoy haciendo bien o no. ¡Giles! Sí, es que la vida la necesito, pero claro, si me acerco mucho me come. Bomba. Mierda, explotó muy rápido. ¡Corre, Giles! ¡Oh! Claro, claro, se la tiro desde atrás. Pero es que no se la come, es el problema. Que la bomba no se la come. ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Le tendré que dar en otro...? No, pero así fue como la otra vez. Claro, pero es que la otra vez no esto. Bienvenido, In, ¿cómo estás? ¡Que se muere, Giles! ¡Que se muere, Giles! ¡Que se muere, Giles! Me muero. ¿Cómo estás, In? ¿Cómo te encuentras? No, todavía no es el final del juego. Estamos en un jefe que me está tocando las narices. Ay, y soltó eso. Suelta la bomba. Flecha, flecha. Estamos solamente en un jefe que no sé ni... Ah, perfecto, no, la flecha se la ha pasado por el forro de los huevos. Para de soltar slimes, por favor. ¡Ay! ¡Corre! ¡Se ha muerto! ¡Se murió! ¡Se murió! El chupalmas ha sido derrotado. El chupalmas me puede chupar otra cosa que yo te digo. El chupalmas dice. El chupalmas, me cago en el chupalmas. ¿Cómo estás, Sin? ¿Cómo te encuentras? Filosófico. ¿Has vuelto bien? ¿Cómo está, Giles? Y yo me callo, empiezo a sacar la espada y digo... Filosófico. Empiezo a sacar la espada y digo... ¡Voy a matarlo! Filosófico. Te odio, hijo de puta. ¡Oh, bendito sea el creador! Giles ha vuelto con nosotros. Es un prodigio, un feliz acontecimiento. No sé si volveremos a experimentar otro trágico suceso de muerte. Yo quería que muriese. ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Espera, debería estar muerto. Sí. Alondra te salvó. No te quedas sino admitir que Alondra no está aquí para destruirnos. ¡Una mierda! Consiguiendo flores... chasing. Ah, pues supongo que para subir a Ganyu, ¿no? Alondra, me salvaste la vida. Oh, sí, los habitantes que están orando en Magiscar deben ser informados de este feliz desenlace. Alondra, ¿puedes llegar hasta ellos y contarles la recuperación de Giles en mi nombre? No. Si eres tan amable, te estaré eternamente agradecido. ¿Y si no quiero? ¿Y si la pregunta está... ¿Y si la respuesta es... ¿Y si no quiero? Fíjate tú qué cosas. ¿Y si no quiero? ¿Y si no me da la gana? Joder. Oja, ¿de verdad?
que espero no tener que volver a enfrentarme a todos esos chupacabras, chupalmas o lo que sea. De verdad, ojalá que no. Ojalá. Los Flores Chasing es para lo que es subir de rango a Ganyu en Genshin Impact. Ay, que al final estuve buscando, pero no me encontró más cofres. No sé si es que los he conseguido todos o qué. Pero no puedo subir la caja a nivel máximo. Y eso me enfada en cierto modo, porque quería subirla a nivel máximo. Pero no puedo. Simplemente me he pateado el mapa de arriba abajo. Pues gracias a las pobres flores. Son flores. Merecen morir. ¿No ves lo que le hacen a la gente? Y eso, me he pateado el mapa de arriba abajo, pero no he encontrado... No he encontrado más cofres, así que imagino que eso, que ya me falta hacer eso, las pruebas de la luz, y con eso pues mejoraré la caja al nivel máximo, que el sábado lo haremos. El sábado os adelanto que toca Genshin. Y mañana... Mañana jueves toca Papeles Mariano. ¡Hola! ¡Hola! Está cerrada. Ya, ¿eh? ¿No sé si quieren estar tranquilas? Mella, ¿por qué está cerrado? Yo no cometí un genocidio. ¿Por qué se le sale? Yo no cometí un genocidio. ¿Por qué huele? Yo no cometí un genocidio. Bueno, nunca sabremos quién cometió el genocidio. Solo sabemos que ella no fue. ¿Por qué tienes esa mano? Yo no he sido... Vale, Magiscar es esto, ¿no? Creo recordar que Magiscar es eso. Pero no... Pero no... No veo... Eso es Magiscar, ¿verdad? Creo que sí. Espera, igual le pregunto... Igual le pregunto a alguien a ver dónde está Magiscar. ¿Dónde está Magiscar? Los Gilios Torres es maravilloso, aunque es algo inesperado. Ya, pero ¿dónde está Magiscar? Porque yo pensaba que era la catedral de arriba. Pero si no es la catedral de arriba, ¿dónde...? ¿Dónde está Magiscar? Una simple desastre en vuestra vida, Gilios, y me asusté que me haya estado equivocada. Sí, pero... Es que debes partir hacia el norte del pueblo. Es imposible que te... Sí, pues entonces he ido bien. ¿Y por qué no puedo entrar en Magiscar? Igual tenía que haber ido por... Voy a probar por aquí. ¡Hola, perro! ¿Esto es Magiscar? A ver. Magiscar. Ah, vale, sí. Al parecer Magiscar estaba más. Espera, ¿entonces no era la catedral? ¿Y entonces qué? He vivido, me engañé durante todos estos años. La catedral no era Magiscar. Pues vaya. Pues creo que nunca he estado bien entonces. Vamos a Magiscar. Joder. Espero de verdad que no me tenga que volver a enfrentar a otro chupalmas de esos. Son horribles, Magiscar. Pues sí, nunca está allí. ¿Y por qué la gente es...? A ver. A ver. Que igual yo tengo aquí ligeros problemas. Es decir, me estás diciendo que están acojonados que no pueden... Ah, mira, puedo soltar desde aquí. Que no pueden salir del pueblo porque resulta que... ¡Uy! 10 Gilder. Joder, qué bien. Están acojonados que no pueden salir del pueblo porque... Patata, porque hay enemigos y tal. Y resulta que se han ido aquí a este sitio que no sé lo que es, que está súper alejado. Bueno, ok. ¿Esto es Magiscar? ¿Todo es de Magiscar? Sí, vale. Luego no me extraña que se vayan muriendo por ahí. Y luego no me extraña... ¡Ay, es que se ha muerto! Coño, no me extraña. Que es que salís a un sitio en el que no deberíais salir. Coño, claro que se mueren. Montaña Torla. No, por aquí no es. Es Magiscar. Es que, espera, que muy por el sitio que no es. Bueno, que no me extraña que se mueran. Si es que... Tío, sospechoso es que tenga que ir a una torre ahora. Creo que no he tenido suficientes mazmorras por un día. Hola. ¿Torre? Esto es una cueva. Ponía torre, ¿verdad? Torre sagrada de Magiscar. ¿Qué pasó, Alundra? ¿Qué? ¿De veras? ¿Giles se curó del todo? ¿Qué noticia tan fabulosa, Alundra? Lo que has hecho es una bendición, mi muchacho. Alundra es una inspiración para todos. Después de presenciar tu heroísmo, me siento orgulloso de conocerte y de odiarte.
Somos afortunados por tenerte aquí con nosotros, Alundra. Bueno, grandioso. Oye, ¿quién está salvo? Caso cerrado, ¿verdad? Nos veremos en el pueblo, ¿vale? Vamos a casa, Lutas. Está pronto, Alundra. Vale. Y colorín colorado, pues el pueblo salvo. Y a mí me dieron por culo. Y así es como acaba el juego. Alundra, su vida está alejado de la grieta en el muro posterior de Magiscar. Pienso que puede derrumbarse en cualquier momento. No es nada bueno, ¿me entiendes, amigo mío? Gracias por decírmelo. Ahora tengo más en la... ¿Dónde ha dicho? La grieta... ¿Esta grieta? Bueno. Magiscar. Bueno, es una pena que esa pared se haya roto sola. Yo no sé cómo se ha podido romper. Es que, claro, estos edificios tan antiguos es lo que tienen. Que de repente están y de repente... ¡Wow! ¡Hostia puta! Que y de repente están y de repente pues te encuentras que se ha roto la pared. Misteriosamente. No sabría por qué se ha roto. Simplemente se ha roto. Ojalá podamos encontrar al culpable y que pague ante la justicia. No, no podemos permitir que se cometa un crimen así. Venga. Ah, vale, no se quiere. Ah, no, si no se quiere morir, tampoco tengo por qué dejarle que se muera. Vale, entonces significa que no puedo pasar por aquí. Necesito. Bueno, claro, hay fuego aquí. Claro, hay fuego aquí, pero ¿cómo puedo lo que es usar el arco? ¡Oh! ¿Cómo lo puedo llevar? ¡Mola! ¡Oh! ¡Curioso! Curioso que ya pueda hacer eso. Me sorprende. Igual si lo tira a la caza. ¡Hostias! ¡Ay! Vale, que esto es una mazmorra. Esta es una mazmorra entera. ¡Ay, Dios! Pues... Tras todo el poder mágico. Sí, sí, sí. Que esto es una mazmorra. De ese guarda... Sí, por favor. Pues... Yo lo siento mucho, pero después de la PSD de Giles, que he estado perdido y reperdido, no tengo lo que es cuerpo para hacerme otra mazmorra. Yo lo siento mucho. Después de lo mucho que me he esperado con la mazmorra de Giles, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? No estoy yo para otra mazmorra. ¿Cuánto queda de juego? Voy a mirar. Voy a mirar por qué parte estamos. Así que aquí le hacemos una raid. Aquí le hacemos una raidesita. Adiós, Epe. Sí, pero aquí le hacemos una raid. ¡Yay, mazmorras! Sí, para el siguiente capítulo lo dejamos. Está Cunicio, creo. Así que le podemos hacer raid a Cunicio. Sí, venga. Vale, ahora estamos en el... ¡Hostias! 30 impactos hay que pegarle. Vale, Magiscar es la mitad del juego. Pero ¿os acordáis de lo que...? ¡Dios santo! Vale, ¿os acordáis que dije...? Vale, son... son 30 partes. Vamos por la parte número 13 o así. Vale, es que resulta... Atentos. Ahora estamos en la parte 15, Magiscar. Alcunia, güero. Estamos en la parte 15, Magiscar. Resulta que al juego no le quedan tantas mazmorras y tantas cosas. Pero ¿qué pasa? Que cada sección de mazmorra es enorme, mientras que las secciones fuera de las mazmorras son súper chiquititas. Porque nos hemos pasado dos secciones que eran de no mazmorra y ahora estamos en una mazmorra que es como esas dos secciones que hemos hecho hoy. Con razón dura tanto y tan poco.
porque las mazmorras... ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, no! Vamos a hacerle raid a Cunicio y le vamos a decir... ¿Qué le podemos decir? Le podemos decir... Traemos el arca perdida. Traemos el arca perdida, le vamos a decir eso. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, espero que os hayáis desesperado y nos vemos mañana con más y mejor. Yo, desde luego, he desesperado, pero mucho. ¡Ay, Dios! Nos vemos mañana, guapos. Ay, mañana, recordad, mañana sí tenemos Paper Mario en el canal de Mikel, ¿vale? Un besazo para todos. Iniciar raid. Claro, pero no dijo nada. Una waifu que hay por ahí. Porque era hace rato que lo había. Claro, pero no dijo nada.